Después, cuando son exactamente las 9:32, vamos al encuentro del doctor Juan Manuel Urtubey, político, abogado, profesor universitario y además ha tenido grandes responsabilidades ejecutivas, como ser gobernador por Salta cuando era muy jovencito. Bueno, se va a enojar porque le digo cuando era. Hola, Juan Manuel, buen día. Buen día, sí, estamos dejando de serlo ya, irremediablemente, eso es algo que pasa inevitablemente. Siempre recuerdo lo que decía, ¿cómo se llama este juez tan anciano de la corte? Que alguna vez le preguntaron sobre la edad, qué sé yo, que él tenía de verdad, que él sentía, y contestó con una frase maravillosa, dijo: tengo la edad de la mujer que amo. Tal cual. Usted le debe pasar lo mismo. Sí, totalmente. Me da mucho hándicap. Bueno, yo se lo dejo ahí para que lo use. Está muy bien. Bueno, a ver, en Argentina, en nuestro querido país, yo cuando había pensado en charlar con usted, me había quedado en aquella reunión importante que realizaron en su casa, con políticos de distinta mirada, pero después viene el Consejo de la Magistratura y quién sabe el lunes que vendrá. Sí, tal cual. Lamentablemente el umbral de la institucionalidad argentina es tan bajo que pasa cualquier cosa y ya nada nos asombra, ¿no? Porque en definitiva el planteo es que cuando algo sucede en la Argentina, automáticamente la justificación es: los otros también lo hicieron. Entonces el umbral moral de la Argentina va cayendo en la medida en que todo se iguala respecto de las malas prácticas que algún otro ya lo haya hecho. Entonces, claro, esto último, perdón que lo interrumpa, pero esto tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Es como que, bueno, si lo hicieron antes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora, no? Claro, entonces se va virtualizando el espíritu de las normas y en definitiva lo que se busca, que es justamente una composición plural, abierta, que exprese las distintas miradas respecto de la misma situación en la Argentina, se ve bloqueada por los intereses de poder. Entonces, el grave problema de la Argentina es que el ejercicio del poder se justifica con el propio ejercicio, no con la representación genuina del pueblo argentino. Entonces, eso te lleva a una crisis de representación profunda, que es una de las causas de la crisis argentina, y eso termina impactando fuertemente en la calidad. Porque es que cuando uno dice, bueno, ¿para qué vamos a discutir la calidad institucional si el problema en la Argentina es el 50% de pobreza, el 70% de inflación o lo que sea así? Lo que pasa es que el bajo umbral de institucionalidad termina generando esa consecuencia. Claro, eso es lo que pasa. Claro. Ahora, algunos dicen, bueno, ya está, ya esto no lo solucionamos nunca más. Usted es un hombre de la política, por lo tanto, debe tener, hoy me corregía el arzobispo de Rosario, dice: una cosa es el optimismo y otra cosa es la esperanza, ¿no? No sé qué le cabe a usted. Yo creo que la Argentina tiene posibilidades de salir adelante. Lo que pasa es que lo primero que necesitamos es una toma de conciencia de la dirigencia argentina. Los políticos en la Argentina nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad en el fracaso que vive la Argentina. Primer punto, porque si no partimos de la base de asumir la responsabilidad y lo que buscamos es seguir echándole la culpa a un tercero de los problemas de Argentina, estamos complicados. Le echamos la culpa al Fondo Monetario Internacional o le echamos la culpa al otro partido político, o ahora en el gobierno se le echa la culpa a la otra facción interna del gobierno, y en definitiva la vocación no está puesta en resolver los problemas de la gente, sino en ver quién tiene la culpa del fracaso. Entonces perder la energía necesaria para tratar de arreglar un problema. Esto fue la charla, ahora voy a aquel, que no me parece menor para nada, no sé si habrá otros asados o no asados, pero digamos de encuentro con miradas distintas, a la que usted me lo dijo, pero le vuelvo a preguntar públicamente, de allí no ha salido o no saldrá un nuevo, no sé, una nueva alianza, una nueva coalición. Yo lo que espero de eso es que nos pongamos de acuerdo en una agenda de políticas públicas
que permitan que la Argentina tenga futuro. O sea, más que en un armado electoral, cosa que estaría buenísimo, sí, sin lugar a dudas, a todos nos encantaría esa posibilidad, pero lo que la Argentina necesita primero es un acuerdo que no tenga que ver con que los políticos nos llevemos bien. Tiene que ser un acuerdo basado en políticas que la Argentina necesita para salir adelante. A ver, ¿de qué manera vamos a enfrentar la inflación? ¿De qué manera vamos a generar condiciones para que pueda crecer la economía? O sea, empezar a trabajar en cosas de verdad. Porque hasta ahora todo lo demás es pelea, confrontación, y eso no resuelve nada en la Argentina. Eso solamente es una agenda de poder, agenda que lamentablemente nos llevó a donde nos llevó. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de ahí? Que nos pongamos de acuerdo en los 5 o 6 temas básicos, que gane quien gane en la elección del año que viene, podamos saber que contamos con el apoyo necesario de otros sectores de la política argentina que no son el gobierno de turno para resolver los problemas de la gente. Si nosotros logramos eso, habremos triunfado. Si no, en definitiva, hasta podemos llegar a generar una alianza electoral. Pero si no nos pusimos antes de acuerdo en lo que hay que hacer, iba a pasar lo que ya pasó con otras alianzas electorales, que termina mal. Claro. Doctor Urtubey, ¿qué análisis hace a alguien como Milei? Que primero parecía bueno, es una expresión de la bronca de la gente, pero viene creciendo, tal vez en paralelo con la bronca de la gente, no lo sé. Claro, acompaña a esa gente, se va creciendo par y paso. O sea, la pregunta es, ¿el sistema político ha resuelto los problemas de la sociedad argentina? La respuesta es no. Frente a esa respuesta, ¿por qué la sociedad argentina no va a acompañar a un dirigente que dice que el problema está en la política? Es bastante lógico. Claro. El tema cuál es, aquellos que tuvimos responsabilidades públicas durante las últimas décadas en la Argentina, tenemos que primero asumir nuestra responsabilidad del fracaso y segundo, plantear una salida posible que tenga que ver con algo real. Si logramos hacerlo nosotros, pues entonces seguramente la gente va a preferir a gente con experiencia, con capacidad de gestión probada y todo eso, sí, seguro. Pero si la política sigue sin asumir que es la responsabilidad de este fracaso, y la gente tiene que resguardarse en algún lugar. Desde ya, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande y que tengan buen día. Gracias. El doctor Juan Manuel Urtubey.